Señoras y señores, muy buenas noches. Ya son 22 las personas muertas en el camping francés que ayer resultó arrasado por las aguas y continúa la búsqueda de 28 desaparecidos, aunque con pocas esperanzas de encontrarles con vida. La tragedia fue provocada por el desbordamiento del río Le Born a consecuencia de una tormenta de verano. La riada, que duró solo 10 minutos, destruyó el camping arrastrando consigo personas, automóviles y tiendas de campaña. Según el consulado de España en Lyon, no hay ningún español entre los cadáveres encontrados. Hay también otra noticia tranquilizadora. Unos escolares valencianos que acampaban en la región estaban a 150 kilómetros del lugar de la tragedia. De esta noticia les hablaremos a lo largo del telediario. Ahora, otras informaciones destacadas del día. El Consejo del Poder Judicial ha formulado al presidente del Gobierno su más enérgica protesta por las críticas del ministro del Interior contra algunos jueces del País Vasco. El vicealmirante Poindexter ha exculpado a Ronald Reagan de responsabilidad en el desvío de fondos a los rebeldes nicaragüenses, pero sí le ha comprometido en la venta de armas a Irán. Se ha inaugurado el primer Festival de Cine de Barcelona, cuya mejor película recibirá el Premio Europa, dotado con 30 millones de pesetas. 80.000 personas asisten en estos momentos en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid al concierto de los grupos U2 y los Pretenders. El Consejo del Poder Judicial ha acordado hoy por unanimidad expresar su más enérgica protesta al presidente del Gobierno, Felipe González, por las declaraciones del ministro Barrio Nuevo en las que criticaba la actitud de algunos jueces en asuntos de terrorismo. Esta es la tercera vez que en un año el Consejo del Poder Judicial expresa su protesta ante manifestaciones efectuadas por miembros del Gobierno o por dirigentes socialistas. El portavoz del Consejo del Poder Judicial, Juan José Martínez Zato, manifestó en rueda de prensa que el acuerdo de rechazar las recientes declaraciones del ministro Barrio Nuevo había sido comunicado telefónicamente al presidente Felipe González por el presidente del Consejo, Antonio Hernández Gil. En este acuerdo se señala que la actividad del Poder Judicial en la lucha contra el terrorismo se limita, como en los demás delitos, a juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Para el Consejo del Poder Judicial, pretender que los jueces efectúen otras actividades supondría una perturbación de su independencia. Llamar al Poder Judicial a otras actuaciones ajenas a su misión. Olvidar la importancia de la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales. Y acusar por cauces distintos de los previstos en el ordenamiento jurídico a determinados jueces que prestan servicio en el País Vasco, haciéndoles graves imputaciones, además de suponer una perturbación de la independencia judicial, indispensable en el Estado de Derecho, contribuye a crear en la opinión pública un estado de desconfianza con menoscabo de la credibilidad en el cometido del Poder Judicial. El portavoz del Consejo manifestó que en la elaboración de este comunicado no ha habido ninguna presión y añadió que la Asociación Jueces para la Democracia, contra la que se dirigieron las acusaciones de Barrio Nuevo, no se había puesto en contacto con el Consejo del Poder Judicial. En relación con este litigio, el presidente de Alianza Popular, Antonio Hernández Mancha, ha hecho responsable del mismo al presidente Felipe González por haber politizado la justicia. El dirigente aliancista ha pedido a Felipe González que comparezca ante el Congreso para dar una explicación al pueblo sobre esta polémica. Los trabajadores de los astilleros de Puerto Real, en Cádiz, han desconvocado las movilizaciones que desde hace meses venían protagonizando. Sus puestos de trabajo parecen estar asegurados, al menos a corto plazo, ya que la empresa ha conseguido una importante contrata. Uno de los astilleros más conflictivos este año, el de Puerto Real, en la provincia de Cádiz, empieza a recobrar la normalidad. El anuncio de la construcción de un petrolero de 140.000 toneladas con destino al mercado francés supondrá una reactivación parcial del astillero, según fuentes del comité de empresa. La contratación de este buque supondrá unas 700.000 horas de trabajo, lo que representará una media de 3 o 4 meses para cada operario. Los astilleros de Puerto Real tienen una plantilla de 3.400 trabajadores, 1.900 de ellos en regulación de empleo. Paralelamente al anuncio de la contratación del petrolero francés, las mujeres de los trabajadores de astilleros, que venían manifestándose con regularidad todos los martes, ya han anunciado el fin de sus acciones. Casi 6.000 pescadores esperan estos días la firma de un nuevo acuerdo pesquero con Marruecos, que decidirá si los 700 barcos españoles que actualmente faenan en aguas marroquíes pueden seguir haciéndolo. Si antes del 31 de julio no hay acuerdo, estos barcos tendrían que ser amarrados.
Desde nuestro ingreso en la Comunidad Europea, España ya no puede negociar directamente ningún tipo de acuerdo con terceros países. En estos momentos, España tiene pendiente la negociación de un nuevo acuerdo pesquero con Marruecos que sustituya al suscrito en 1983. Jurídicamente, el nuevo tratado será negociado y firmado a través de la Comisión Europea, que defenderá la posición acordada por el Consejo de Ministros de la Comunidad. El actual acuerdo termina el próximo 31 de julio y afecta a 700 barcos de las zonas más próximas a las costas marroquíes, como son Canarias y Andalucía. Estos barcos, palangreros y arrastreros, pescan sobre todo cefalópodos, gamba, pescadilla y merluza. Si antes de que termine julio no se hubiera firmado un nuevo acuerdo, estos barcos tendrían que ser amarrados. No obstante, los casi 6.000 pescadores que componen esta flota no se verían perjudicados, ya que la Comisión Europea tiene previsto un apartado para hacer frente a este tipo de problemas y concede subvenciones que varían según los casos. El rey Hassan II de Marruecos y la primera ministra británica, Margaret Thatcher, mantuvieron hoy en Londres una entrevista de más de 2 horas de duración, en el segundo día de la visita oficial del monarca marroquí a Gran Bretaña. A pesar de las especulaciones, los dos mandatarios no hablaron sobre Gibraltar, Ceuta y Melilla, según han comunicado los portavoces oficiales. El encuentro entre la primera ministra Margaret Thatcher y el rey Hassan II de Marruecos giró, según fuentes oficiales, en torno a dos grandes temas: la situación en Oriente Medio y las relaciones económicas entre Marruecos y la Comunidad Europea. Sobre Oriente Medio, los dos mandatarios acordaron apoyar la celebración de una conferencia internacional de paz para la zona. Hassan II ha pedido, además, a Margaret Thatcher que Gran Bretaña ayude a Marruecos a estrechar los lazos económicos con la Comunidad Económica Europea, que se han visto muy afectados por el ingreso de España y Portugal. Según un portavoz oficial de Margaret Thatcher, los temas de Gibraltar, Ceuta y Melilla y la guerra del Sáhara no fueron tema de conversación, a pesar de las especulaciones previas a la visita. Por otra parte, 50 miembros de la Cámara de los Lores, apoyados por 100 de la Cámara de los Comunes, han criticado esta visita de Hassan II, a quien califican de déspota que mantiene una guerra colonial en el Sáhara. Además, han pedido al gobierno que no acepte vender armas a Marruecos, ya que, según ellos, este es el principal objetivo que tiene la visita de Hassan II a Gran Bretaña. El vicealmirante John Poindexter, testigo importante del escándalo Irán-Contras, ha exculpado al presidente Reagan de responsabilidad en el desvío de fondos a los rebeldes nicaragüenses, pero sí le ha comprometido en la venta de armas a Irán a cambio de rehenes norteamericanos. Reagan ha recibido con satisfacción las declaraciones de Poindexter sobre la contra ante la Comisión Investigadora del Congreso. El vicealmirante Poindexter, que fue jefe del Consejo de Seguridad Nacional de diciembre de 1985 a noviembre de 1986, en que dimitió, rompió su silencio al afirmar hoy ante el Comité Investigador del Congreso que nunca informó al presidente Ronald Reagan de la entrega a los contras de dinero procedente de la venta de armas a Irán. Poindexter admitió haber ordenado personalmente esa operación en febrero de 1986 sin solicitar consentimiento previo alguno del presidente. Dejó claro, sin embargo, que como consejero de seguridad se limitó a aplicar escrupulosamente la política presidencial de apoyo sin restricciones a los rebeldes nicaragüenses. En esta su primera comparecencia pública, Poindexter también reveló que Reagan firmó un documento aprobando la venta de armas a Irán a cambio de la libertad de rehenes norteamericanos. Sin embargo, Poindexter reconoció haber destruido esta prueba documental para no comprometer políticamente al presidente Reagan. Esta versión ha sido rápidamente desmentida por la Casa Blanca, cuyo portavoz afirmó que Reagan no recuerda haber firmado ni leído documento alguno sobre el particular. Crece la tensión en la llamada guerra de las embajadas entre Francia e Irán, cuyas relaciones diplomáticas están virtualmente interrumpidas. La crisis se ha agudizado esta tarde y se ha extendido también a Estados Unidos, con la amenaza iraní de atacar los buques estadounidenses que naveguen por aguas del Golfo Pérsico. El centro de esta tensa situación se ha desplazado hoy a Ginebra, ciudad que ha abandonado en camilla Mohsen Aminzadeh, el diplomático iraní que el pasado fin de semana provocó un extraño incidente con las autoridades francesas del aeropuerto ginebrino. Presa de fuertes convulsiones y al parecer incapaz de pronunciar palabra alguna, Aminzadeh fue trasladado desde un hospital privado hasta el aeropuerto de Ginebra, donde tomó un avión hacia Teherán. Allí será atendido de las heridas que le causaron los aduaneros franceses, según un portavoz iraní. Sin embargo, un representante médico afirmó que las heridas son leves y que todo es una comedia. Irán, mientras tanto,
ha acusado a Francia de estar aliada con Estados Unidos en un complot internacional contra la República Islámica. En este contexto, el presidente del Parlamento iraní, Hashemi Rafsanjani, ha lanzado una severa advertencia a Estados Unidos para que sus buques no se aventuren en el Golfo si no quieren ser atacados por Irán. Dirigida a los buques que darán protección a petroleros kuwaitíes con enseña estadounidense, la advertencia la hizo extensiva a todos los estados del Golfo Pérsico para que no den facilidades militares a Estados Unidos. Este país, finalmente, ha retrasado por unos días la entrada en vigor de su protección naval a los petroleros kuwaitíes. Continúan las tareas de búsqueda y rescate de las 28 personas desaparecidas en la tragedia del camping francés de Le Grand Bonheur en la Alta Saboya, aunque con escasas esperanzas de encontrar supervivientes. El cónsul de España ha informado que entre los 22 cadáveres recuperados no hay ningún español. El camping de Le Grand Bonheur, situado en la zona alpina de la Alta Saboya, muy próximo a la frontera suiza, fue arrasado ayer por una riada al desbordarse el río Le Born. Una tormenta de verano provocó la subida de las aguas, creando una presa de ramas y barro. Al romperse la barrera, una impresionante corriente que duró tan solo 10 minutos destruyó el camping donde se albergaban 335 turistas. La riada se llevó varios kilómetros río abajo a personas, automóviles, caravanas y tiendas. Aunque las fuerzas de rescate continúan trabajando en la zona, no se espera hallar con vida a los 28 desaparecidos. Según el consulado de España en Lyon, no hay ninguna referencia de que hubiese españoles en el lugar del siniestro, ni es española ninguna de las víctimas identificadas. Se confirma también que los escolares valencianos que acamparon en esta región estaban a 150 kilómetros del lugar de la tragedia. Tres mexicanos que habían cruzado la frontera de forma ilegal en busca de trabajo en Estados Unidos, los llamados espaldas mojadas, han muerto al intentar cruzar el desierto de Arizona. Estas tres muertes se suman a las 18 que hace dos semanas se produjeron en un tren de mercancías en Texas. Desde el pasado 2 de julio, en el que 18 inmigrantes procedentes de México murieran asfixiados en el interior de un tren de mercancías en Texas, no se había producido otra muerte, hasta ayer. Tres espaldas mojadas que habían cruzado la frontera de México y Estados Unidos ilegalmente se metieron en el árido desierto de Arizona y murieron en el intento. Otras 22 personas fueron rescatadas con síntomas de deshidratación grave. Al parecer, se les facilitó únicamente 4 litros de agua para cruzar el desierto, lo que es probablemente menos de la cuarta parte de la que hubieran necesitado para un viaje de este tipo, según precisaron fuentes de la Policía de Fronteras norteamericana. Los inmigrantes recogidos revelaron que habían pagado entre 350 y 400 dólares, unas 50.000 pesetas, para que un guía les pasara desde México a San Joaquín Valley, en California. Para ello, tenían que caminar entre 40 y 50 millas por el desierto de Arizona hasta ser recogidos por un autobús. Siguen las lluvias en la cornisa cantábrica y Pirineos, las tormentas en el interior y las temperaturas sin grandes variaciones. Icona insiste en el alto riesgo de incendios y solicita precaución a todos. Este es el pronóstico del tiempo. Mañana habrá cielos nubosos y chubascos en Galicia, Cantábrico, Alto Ebro y Pirineos. En la mitad norte peninsular, Levante, Baleares y Andalucía Oriental, tendremos nubes y claros y lluvias en las zonas montañosas del interior. En Canarias estará algo nuboso al norte de las islas. Las temperaturas descenderán ligeramente en el tercio norte peninsular y subirán algo en Levante y Baleares. No cambiarán apreciablemente en las demás regiones. En la mar, los vientos serán moderados del nordeste en Canarias y del oeste en el Cantábrico Occidental, flojos variables en las demás zonas marítimas. En el sorteo de la Organización Nacional de Ciegos celebrado hoy en Madrid, ha resultado premiado con 100.000 pesetas por cupón el número 6.444. 6444. Esta tarde se ha inaugurado el Festival de Cine de Barcelona. La Rambla de Cataluña se ha convertido en un inmenso bulevar cinematográfico donde se reproduce un mundo de película. Arquitectos y artistas han creado 6 escenografías relativas al cine, coincidiendo con los lugares donde se proyectarán las películas. 69 en total, de las que 30 aspiran al Premio Europa, el galardón más importante para el que se destinan 30 millones de pesetas. El Festival de Cine de Barcelona ha comenzado oficialmente con la voz clásica de acción pronunciada por el director de cine Francisco Rovira Veleta, rodeado de numeroso público.
En la apertura del certamen estaba presente el alcalde de Barcelona, Pascual Maragall, una comitiva de autoridades y personalidades del mundo del cine. Alexander Trauer, director artístico de películas como El apartamento y Alrededor de la medianoche, ha sido uno de los que han participado en esta marcha rápida por la Rambla de Cataluña. También estaba presente el realizador británico Stephen Frears, que participa fuera de concurso con la primera proyección del certamen, Ábrete de orejas, película ganadora en Cannes del premio a la mejor música. George Sidney y Susan Sidman han sido otros ilustres personajes del cine que se han dado cita en la inauguración del certamen y de este ambiente de película que acoge los 8 días del festival. El resumen ahora de otras noticias que también se han producido hoy miércoles 15 de julio. Los 2 guardias civiles muertos ayer en el atentado terrorista perpetrado en Oñate han sido enterrados esta tarde en las localidades de Gijón y Pote. Sus 2 compañeros heridos en este mismo atentado evolucionan favorablemente dentro de la gravedad. El ministro del Interior, José Barrio Nuevo, se ha entrevistado en San Sebastián con los responsables de la lucha contra el terrorismo en las comunidades vasca y navarra. La reunión se ha celebrado a puerta cerrada y no se han dado a conocer los asuntos tratados. Centenares de presos políticos, la mayoría detenidos durante los recientes incidentes, recuperaron anoche su libertad en Panamá por la aplicación de una amnistía total decretada por el presidente Eric del Valle. La represión política desencadenada en la etapa de Stalin ha sido por primera vez criticada por el dirigente soviético Mijaíl Gorbachov. No puede justificarse lo que ocurrió en los años 1937 y 1938, ha dicho Gorbachov ante los responsables de los principales medios de comunicación de la URSS. La explosión de 2 coches bomba en Trípoli y Baalbek, en el Líbano, ha causado ya 7 muertos y más de 70 heridos. Los 2 atentados en ciudades controladas por el ejército sirio se consideran una respuesta de los proiraníes a la intervención militar siria en el Líbano. 3 de los 6 acusados por el accidente nuclear de Chernobyl admiten su culpabilidad parcial, mientras que los otros 3 se declaran inocentes en el juicio que se está celebrando en Moscú, según la revista Novedades de Moscú. El PDP ha decidido abandonar la Unión Democrática Europea, a la que pertenece Alianza Popular, con el fin de reafirmar, según han dicho los dirigentes democristianos, su ideología centrista. El partido que dirige Javier Rupérez seguirá formando parte de la Internacional Demócrata Cristiana. Las juventudes socialistas han pedido a Felipe González que la Concertación Social tenga como principal directriz la creación de empleo para los jóvenes, sobre todo para aquellos que buscan su primer trabajo. El Consejo Asesor de la Exportación ha aprobado 17 medidas tendentes a fomentar la exportación, entre las que destacan 2 propuestas para facilitar la devolución del IVA a los exportadores. El Instituto Nacional de Industria y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas han firmado un acuerdo de cooperación que permite la posibilidad de racionalizar la investigación y el desarrollo tecnológico de las empresas públicas. La dirección del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales ha pedido que se reforme la actual organización de los juzgados para lograr una mayor rapidez y eficacia en la administración de justicia. La reforma incluiría el reconocimiento de mayores competencias para los secretarios judiciales. El gobierno ha anunciado su propósito de otorgar a todos aquellos que obtengan la licenciatura de Medicina y Cirugía con anterioridad al 1 de enero de 1995, el certificado que acredite el derecho a ejercer las actividades como médico generalista en el marco del Régimen Nacional de Seguridad Social. El cabo de las Fuerzas Aéreas estadounidenses, Michael Warner, ha sido condenado a 15 años de cárcel por un delito de homicidio ocurrido el pasado año durante el concierto de los Scorpions, en el que el joven Miguel Ángel Rojas murió apuñalado. España ha conseguido 66 banderas azules, distintivo que la Comunidad Económica Europea concede a las playas de los países comunitarios que han superado los exámenes bacteriológicos y los controles de calidad y limpieza de sus aguas. España han presidido esta tarde en la Academia General Militar de Zaragoza la entrega de despachos a los 291 nuevos tenientes de la 42 promoción. El director de la Academia Zaragozana ha recordado a los miembros de esta academia víctimas del terrorismo. Con el desfile ante sus majestades los reyes don Juan Carlos y doña Sofía y el tradicional vuelo de las gorras delante de la puerta de dirección, terminó minutos después de las 7 de esta tarde la entrega de reales despachos a los tenientes integrantes de la promoción número 42 de la Academia General Militar de Zaragoza.
La ceremonia comenzó a las 6:00 en el patio de armas de la Academia con una misa oficiada por el vicario general castrense, que en su homilía definió a la profesión militar como instrumento de seguridad y libertad del pueblo siempre que su ejercicio se haga en la lealtad y en la contribución verdadera a la defensa del bien común y de la paz. Tras la misa, la lectura de órdenes de ascenso, de concesión de recompensas y entrega de reales despachos precedieron a una alocución del general director de la Academia. En sus palabras, el general José Jiménez Pérez de la Raya expuso a los nuevos tenientes los deberes fundamentales del militar con un recuerdo especial al final de su intervención a los dos compañeros de la Academia fallecidos el pasado 30 de enero en atentado terrorista en Zaragoza. La ofrenda a todos los que dieron su vida por España dio paso al acto final, el desfile de tenientes y cadetes ante sus majestades los reyes, que se encontraban acompañados por el ministro de Defensa y otras autoridades civiles y militares. La música occidental inunda estos días Berlín Oriental. Ayer fue el grupo de rock Barclay James Harvest quien dio el primer concierto. En los próximos días, varios grupos y solistas, entre ellos Paco de Lucía, llevarán su música a ciudadanos del sector este de Berlín. Los conciertos, que se celebran para conmemorar el 750 aniversario de la ciudad, suponen un auténtico acontecimiento tras el telón de acero, ya que son pocas las oportunidades que sus ciudadanos tienen de escuchar grupos occidentales. Tanto que hace unas fechas, jóvenes de Berlín Oriental intentaron saltar el muro para asistir a un concierto de rock en el sector oeste de la antigua capital alemana. No lo consiguieron. Pero ayer, en el lugar llamado Isla de la Juventud, 20.000 berlineses del este tuvieron ocasión de admirar al grupo inglés Barclay James Harvest. Era la primera vez que el rock occidental llegaba en directo a estos jóvenes. Pero en los próximos días podrán escuchar a David Bowie, Genesis y otros grupos que serán como la perestroika musical en la Alemania Oriental. Y seguimos hablando de rock y de conciertos. 80.000 personas han abarrotado esta noche el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid para presenciar un concierto que ya es histórico. Big Audio Dynamite, V40 y sobre todo Pretenders han sido teloneros de lujo de un grupo irlandés, U2, el que más expectación ha suscitado, que se encuentra actuando en estos momentos. Con un tema de su último LP, Pretenders ha conquistado la noche madrileña, una noche que hoy ha reunido a jóvenes procedentes de toda España. Mañana probablemente tendrán ustedes imágenes del concierto de U2. Cuando hemos empezado este telediario todavía no habían comenzado a cantar. Nosotros terminamos así. Les dejamos con la información deportiva de Teledeporte. Gracias por haber estado haciéndonos compañía. Buenas noches y que descansen. Buenas noches. Sin duda alguna el Tour de Francia está siendo una carrera abierta y espectacular. Tras las dos jornadas pirenaicas, era lógico pensar que hoy hubiera calma en el pelotón. No ha sido así y además ha habido variaciones en cuanto al tiempo de los primeros clasificados en la general. Pedro Delgado, una vez más, ha estado entre los primeros descontando tiempo con respecto al segundo clasificado, el francés Jean-François Bernard, y el tercero, el irlandés Stephen Roche. Sigue a 4 minutos 21 segundos del líder, el francés Chalmoty.
Mañana de nuevo esperanzas porque la etapa finaliza en un alto de primera categoría. El director deportivo del equipo System E, Cyril Guimal, en el que están Motet, líder del Tour de Francia, y Piñón, ha vuelto a sorprender a casi todos los hombres importantes de la general, excepto a Perico Delgado. Hoy, cuando la lluvia y el viento de costado hicieron su aparición, mandó llamar a Piñón y le dijo: ahora, faltaban 50 kilómetros para la línea de meta. Cinco hombres del equipo del líder, más Motet, y cuatro del PDM, con Perico Delgado a la cabeza, abrieron hueco. Inicialmente estaban también Miller y Van Del Poel, compañeros de Perico, pero estos se quedaron para ralentizar la marcha del pelotón principal, en el que se encontraban Bernard, segundo en la general, Roche, tercero, y Millar, quinto, quienes al final cedieron 1 minuto 7 segundos con respecto a Motet y Delgado. El vencedor fue Roald Golf, que junto a Leclerc del Caja Rural y Ernie del Fagor llegaron destacados a la línea de meta con 11 minutos 47 segundos sobre el primer pelotón formado por 27 unidades, en una jornada en la que los elementos climatológicos jugaron un destacado papel, convirtiendo en trascendental una etapa que sobre el trazado era tranquila. La general continúa encabezada por Motet, con 2.20 sobre Bernal. Roche es tercero a 2.33. Delgado continúa en cuarta posición a 4.21 y Millar es quinto ahora con 5.49. Mañana decimosexta etapa entre Blagnac y Millau, con 216 kilómetros de recorrido y final en un puerto de primera categoría con 8 kilómetros finales de ascenso, propicia también para los intereses de los escaladores. Ha finalizado hoy en Lausana, en Suiza, la cuarta ronda de conversaciones entre el Comité Olímpico Internacional y los representantes de las dos Coreas. A pesar de que el comité ha realizado nuevas propuestas aumentando la participación de Corea del Norte en los Juegos, la situación sigue siendo tensa entre ambos países. El Comité Olímpico Internacional ha intentado desbloquear la incomprensión de Corea del Norte con respecto a la celebración de los Juegos Olímpicos de Seúl. Tras dos días de negociaciones, los progresos de esta cuarta reunión tripartita entre la Comisión Ejecutiva del CIO y los comités nacionales de los dos países han sido mínimas, a pesar de los nuevos ofrecimientos efectuados por el Comité Olímpico Internacional, que ha previsto aumentar la participación de Corea del Norte en los Juegos de Seúl, tal y como ha explicado hoy Juan Antonio Samaranch. O sea que ellos tienen que contestar de una manera clara y definitiva a nuestro ofrecimiento. ¿No habrá más reuniones? Si no hay una respuesta positiva, yo no creo que haya más reuniones, aunque nunca nosotros cerraremos la puerta. Esta nueva reunión de Lausana ha servido para que el CIO haya efectuado una nueva propuesta a las dos Coreas. A la organización por Corea del Norte del tenis de mesa y tiro con arco y de un grupo del fútbol, se une ahora el voleibol femenino y se reestructura la prueba de ciclismo de 100 kilómetros por equipos, que antes debía salir de Pyongyang para acabar en Seúl, mientras que en la nueva oferta se contempla que enteramente se dispute en Corea del Norte. En cualquier caso, esta es la última oferta del CIO a las delegaciones de las dos Coreas. Antes de final de agosto, los comités olímpicos de las dos Coreas deberán dar una respuesta positiva. De no ser así, los acuerdos tomados se considerarán rotos definitivamente. Discretas marcas en el Gran Premio Ciudad de Barcelona de atletismo. Destacar la victoria de José Luis González en la milla, el récord nacional femenino en los 400 metros a cargo de la canaria Cristina Pérez y el intento de récord del mundo en salto de altura a cargo del sueco Patrick Schöger. Patrick Schöber no consiguió elevar un centímetro más el récord del mundo de salto de altura que él mismo posee desde hace unos días con 2 metros y 42 centímetros. El sueco, que sobrepasó a la tercera los 2.35, pidió 2.43, pero falló en sus tres tentativas, aunque en la segunda estuvo a punto de conseguirlo. Del resto de la reunión destacó la prueba de 400 metros vallas femeninos, donde Cristina Pérez realizó una magnífica carrera y batió el récord de España con un tiempo de 57 segundos 11 centésimas. La atleta canaria de 22 años, que entró segunda detrás de la estadounidense Julie Brown King, rebajó en 4 centésimas el anterior.